programa informativo de agencias gubernamentales, con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Día de la Familia Hispana en Nashville Shores. Domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. Habrá folclore, bailes, entretenimiento, juegos, premios, comida típica y mucho más. Busque su cupón digital de descuento en la página de Facebook del Jefe o solicítelo por teléfono, WhatsApp o Messenger. El Jefe FM y Nashville Shores te esperamos. Día de la Familia Hispana. Domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. Patrocinado por Freeland Auto, PRMG One y Lee Company. Jefe 96.7 y 105.3 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros a través del Jefe 105.3 FM. Su servidora Nayeli, la mía, junto con todo el equipo del Jefe, le damos la bienvenida el día de hoy y gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a un invitado con nosotros vía llamada. Él se llama Don Jesús, que está con nosotros el día de hoy y nos va a hablar un poco sobre alcoholismo, nos va a hablar un poco sobre su historia, al igual de los servicios y de qué se trata Alcohólicos Anónimos. Así que bueno, él es un miembro de Alcohólicos Anónimos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y poder platicar con nosotros sobre Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Estoy bien. De antemano, muchísimas gracias al Jefe, al 105 FM, por esta oportunidad de hablar sobre el alcoholismo. Pues estoy en la mejor disposición de tratar de compartir con ustedes un poquito sobre el alcoholismo. Sí, exacto. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema, así que lo invitamos a las personas que nos están escuchando a través de la radio o que estén con nosotros a través de Facebook. Bueno, que usted también puede participar y vamos a estar dando números de teléfono más adelante para más información. Si usted gustaría unirse a lo que es Alcohólicos Anónimos, también lo va a poder hacer, pero más adelante vamos a hablar un poco sobre esta información. En cualquier momento puede mandarnos un WhatsApp al 615-992-1640, pero si también gustaría hablar a cabina, también platicar, hacer una pregunta, también lo puede hacer llamando a cabina 615-732-5333, 615-732-5333. Ahora sí, bueno, Don Jesús, nuevamente agradecemos el tiempo que está dando el día de hoy para poder comunicarse con la comunidad latina en cuestión de alcoholismo. Antes que nada, ¿qué es alcoholismo? Bueno, el alcoholismo está considerado como una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y no lo decimos nosotros los Alcohólicos Anónimos. Esto es en base a un estudio de 1953, más o menos, que hizo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hicieron este estudio en 2,000 personas y vieron que unos bebían con una cerveza, se embriagaban, otros con más cervezas. Había diferentes formas de beber y reacciones. Entonces, a través del estudio se determinó que es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. ¿Y cómo sabemos o cuáles son quizá las características de una persona que es alcohólico? Bueno, una persona, un alcohólico es un hombre o mujer que tiene un problema en cualquier departamento de su vida, es decir, mental, físico, emocional, laboral, económico, social, familiar, cultural, de todo tipo. Cuando hay un problema que realmente se acepta que a causa de beber en exceso, esta persona, es una de las características que definen a un alcohólico, sí, pero nosotros no podemos decirle a nadie quién o tal o cual persona es o no es alcohólica. La misma persona tiene que decidir y descubrir en sí misma, después de una información que se les da en el grupo, y determinar si es o no es alcohólica y si tiene o no tiene problemas. Pero
Otra de las características que definen a un alcohólico es una persona que ha perdido la capacidad para controlar sus tragos. Es decir, ya no se toma una o dos, sino empieza a beber cada vez más y los lapsos de tiempo se van acortando y la cantidad de alcohol es cada vez más. Otra de las características es la pérdida de la memoria. La medicina lo llama parínsitos mentales, nosotros lo llamamos lagunas mentales, que estas pueden darse desde el inicio de su carrera alcohólica como a mediados o a finales de su carrera alcohólica, es decir, estoy hablando de años. Otra de sus características, entre más bebe más quiere y siempre apetece una copa más. Es decir, lo dicho, si antes se tomaba una o dos, después son tres, cuatro, después son cinco, seis, después hasta no llegar a la embriaguez. Para esto quiero enfatizar un poquito, porque hay un bebedor social. Es aquel que se toma una o dos y se retira, y es una persona no tiene problemas. Uh-huh. Simplemente ya no apetece una o dos copas máximo y se va. Hay otro bebedor que es el bebedor fuerte, llega a beber, incluso llega a la embriaguez, pero muy a la larga. Pero esta persona no tiene problemas. No es conflictivo, llega a su casa, se duerme, al otro día se va a trabajar, cumple con sus responsabilidades. Ahora, el bebedor problema, considerado, llamado comúnmente alcohólico, ese sí es el problema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él, hasta que no llega a la embriaguez comúnmente, es como queda más o menos satisfecho, y ese es el inicio. Wow, gracias por explicar un poco sobre, bueno, esos diferentes tipos de personas, ¿no? De en cuestión de límites de alcohol, porque es importante identificarlo, ¿no? Así que agradecemos que hable sobre lo que es el alcoholismo y cómo podemos identificarnos si pensamos que a lo mejor somos una persona que tenemos problemas con el alcohol. Vamos a irnos a una pausa y vamos a continuar hablando el día de hoy con Don Jesús, que él es miembro de Alcohólicos Anónimos, que está con nosotros vía teléfono. Y bueno, aprovechamos este momento para que usted también pueda comunicarse con nosotros. Si usted tiene una pregunta, puede hacerlo en nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640. También, bueno, nuestra línea telefónica está disponible para que también te puedas comunicar con nosotros, 615-732-5333, 615-732-5333. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos el día de hoy con este tema de Alcohólicos Anónimos. Regresamos. Hacemos una pausa, pero no se vaya. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental, los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando.
Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Entrega de despensas este sábado 10 de julio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. Columbia State Community College, 1665 Hampshire Pike, en Columbia, Tennessee. Permanezca en su vehículo, cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas, sábado 10 de julio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. Columbia State Community College, 1665 Hampshire Pike, en Columbia, Tennessee. El Jefe, Univision y One Generation Away te invitan. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche El Jefe FM todos los viernes en punto de la 1 de la tarde con Ayele Alamilla y el doctor Héctor Carrasco, en donde se tocan temas de salud en su propio idioma: COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, geriatría, colesterol, obesidad, cáncer, asma y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice El Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el doctor Carrasco. Viernes 1 de la tarde. Día de la Familia Hispana en Nashville Shores. Domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. Habrá folclore, bailes, entretenimiento, juegos, premios, comida típica y mucho más. Busque su cupón digital de descuento en la página de Facebook del Jefe o solicítelo por teléfono, WhatsApp o Messenger. El Jefe FM y Nashville Shores te esperamos. Día de la Familia Hispana. Domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. Patrocinado por Freeland Auto, PRMG1 y Lee Company. El 2020 fue un año muy difícil. Mucha necesidad en la comunidad. Ayuda de primera necesidad se distribuyeron a los afectados por el tornado. Más de 30,000 cubrebocas, 2,500 mochilas con útiles escolares, 200 pavos para Acción de Gracias, 2,500 niños con regalo navideño, más de 10,000 despensas. Informando y orientando para obtener ayuda según la necesidad. 30 años al servicio de la comunidad. No estás solo. El Jefe siempre contigo. Informa. Continuamos con mucho más. Y ya estamos de regreso en El Jefe Informa y también a través de nuestra página de Facebook, nuestra comunidad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este día estamos el día de hoy con Don Jesús. Él es miembro de Alcohólicos Anónimos. Estamos hablando el día de hoy sobre qué es el alcoholismo, quién, bueno, se puede identificar con el alcoholismo, quién es alcohólico. Incluso vamos a platicar sobre los servicios que tienen en Alcohólicos Anónimos, qué es lo que usted debe de esperar cuando usted llega, cuáles son los requisitos. Toda esa información la vamos a pasar el día de hoy, así que lo invitamos, que si usted tiene una pregunta, puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. También puede llamar a cabina 615-732-5333. Y nuevamente pues continuamos con Don Jesús, que está con nosotros. Don Jesús, usted ya nos ha platicado un poco de lo que se trata alcoholismo. También
qué identifica a una persona que es alcohólico, pero también queremos escuchar, por ejemplo, quizá hay personas que nos están escuchando que desafortunadamente, pues quizás están identificando con toda esa información que usted nos ha brindado el día de hoy. Y muchas personas no saben dónde buscar ayuda, no saben cómo empezar. ¿Nos puede platicar un poco, bueno, sobre su historia? Porque sabemos que usted es miembro de Alcohólicos Anónimos. Queremos escuchar qué es lo que sucedió, cuál es su historia, cómo llegó a Alcohólicos Anónimos. Bueno, a grandes rasgos, yo empecé a beber a la edad de unos 14, 15 años de edad. Como todo muchacho, ¿no? Después de jugar fútbol, pues tomarme una o dos cervezas y hasta ahí. Nunca pensé que este fuera un problema muy grave a través de los años. Al paso del tiempo, yo no apetecía una cerveza, sino ya eran pues dos o tres. Así pasó un X tiempo, y cuando menos pensé, ya me estaba tomando cuatro o cinco cervezas. A mí lo que me gustó fue el efecto, no el sabor, el efecto. Con el efecto me sentí desinhibido, me sentí otro, me sentí más libre, me sentí diferente y me gustó. Y esto a través del tiempo, seguí bebiendo, no diario obviamente, sino pues los lapsos de tiempo eran largos, pero sí, comúnmente empezaba a beber y empezaba ya a marearme. Mi primera borrachera fue a los 16 años, la primera vez que llegué muy borracho a la casa, fue a los 16 años. A partir de allí, yo empecé a beber cada 15 días, cada 20, cada 8 días, era irregular, pero empecé a beber cada vez más y cada vez más y cada vez más, a tal grado de que pasaron los años y ya estaba bebiendo cada 15 días o cada 8 días. Como verán, ahí el alcoholismo es la progresividad del alcoholismo y la cantidad de alcohol en presentación de cerveza. Nosotros no hablamos de marcas, hablamos de todo lo que es alcohol en todas sus presentaciones, simplemente llamamos alcohol, llámese cerveza, ron, tequila, coñac, brandy, mezcal, lo que sea. Entonces, esta cantidad fue cada vez más, a tal grado de que cada 15 días yo empecé a tomar y terminar borracho. A tal grado que siguieron los años, seguí estudiando. Ya después de 20 años, empecé yo con las fugas geográficas de un lugar a otro. Regresaba, seguía estudiando. En esos años me casé, después me divorcié y seguí bebiendo. Mi alcoholismo ya era... Ya estaba pisando los estragos crónicos, ya verdaderamente ya un alcoholismo problemático, un alcohólico problema. Todo alcohólico como yo, pues empieza a tener problemas en todos los aspectos de su vida, lo acabo de decir. Y pues anduve en muchos lugares de la República, de vago, fui encarcelado muchas veces, perdí una casa, perdí un matrimonio, en fin, se pierde todo. Y terminé pues de la cárcel no salía, terminé en las calles. Yo terminé pidiendo unas monedas para completar la siguiente botella. Terminé con delirios auditivos, delirios visuales, delirios de persecución, hasta que finalmente a la edad de pues 30 años me hablaron de Alcohólicos Anónimos, accedí a ir a Alcohólicos Anónimos. Y desde entonces yo no he vuelto a beber ni una sola gota de alcohol. Eso es a grandes rasgos. Dentro de mi vida, ya después me volví a casar. Tengo hijos, tengo cuatro hijos, tengo nietos. Tengo muchos años sin beber. He estado siempre en México, en Estados Unidos, aquí. Y pues eso es a grandes rasgos mi historia, ¿no? Se dice fácil, pero así es. Y antes que nada queremos felicitarlo antes que nada por tomar esa iniciativa, porque creo que es lo más difícil, ¿no? Todo es difícil realmente, el perder la familia, pero también el tomar la decisión y aceptar, ¿no? De que efectivamente es alcohólico y que usted fue a recibir ayuda, lo felicitamos, y del hecho que también pues continúa de manera tomar alcohol, ¿no? Que puede ser pues muy muy difícil. Voy a regresarme un poco a cuando pues usted
nos platica que incluso hasta perdió la familia. Cuando usted estaba en esta etapa, ¿qué es lo que usted pensaba, sentía? Porque creo que a veces muchas, y lo pregunto, porque a veces muchas personas llegamos a criticar a personas y no entendemos las razones de las acciones. Sí, ese es exacto. Esa es una etapa bastante fuerte. Mucha gente, voy a decirlo así, mucha gente podemos ver a otra gente que está abajo de los puentes, en los parques, en lugares pues nada agradables, pidiendo dinero, drogándose, inclusive hoy en día hay otro problema encima del alcoholismo, que es la drogadicción. El problema se está agravando cada vez más a nivel social, y no nada más nacional, sino estoy hablando de todo el mundo. Esa persona que ustedes ven, que anda pidiendo una moneda, persona de X edad, esa persona pudo haber tenido familia, pudo haber tenido negocio, pudo haber estudiado. Lo digo porque yo conocí mucha gente de este tipo, cuando bebía y ya sin beber. Ingenieros, arquitectos, licenciados, contadores, hombres y mujeres. Esa gente tuvo un pasado, tuvo una familia, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo no hace conciencia. Es una enfermedad terrible. Es algo tan aberrante, lo voy a decir así, porque dirán ustedes, no, el que quiere beber, bebe, y el que no quiere beber, no bebe. El que dice esas palabras, ese es un alcohólico, para acabar pronto, ¿sí? Ese es el que se niega a aceptar, se niega. Entonces, cuando se está en esa etapa que usted me está preguntando, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, es una derrota total con uno mismo que no quiere saber nada. Es más, quisiera uno irse, pasar al otro plano, así en una palabra. ¿Por qué? Porque ha perdido tantas cosas, porque sin darse cuenta ha incursionado en el alcoholismo, y el alcoholismo lo ha arropado, lo ha dominado. Ese látigo del alcoholismo, ese demonio del alcoholismo, es tan aberrante, tan obsesivo, que nosotros está comprobado que es una obsesión mental por seguir bebiendo. Es un pensamiento pertinaz que se piensa en beber. Voy a poner un ejemplo. La gente que aquí en Estados Unidos, los que me están escuchando, por ejemplo, muchos, en los viernes, los jueves se ponen bien felices, porque mañana, al otro día, viernes, van a recibir un cheque y están programando dónde van a ir a beber, con quién van a ir a beber, cuánto se van a gastar, y van a hacer muchas cosas. Eso se llama estar programando una borrachera mentalmente. Al otro día lo hacen y se van a beber. Así le diga a la esposa que tiene muchos problemas que pagar, no importa, él se va a beber porque va a beber. Así, es tan complicado esto. Ahora, hay otra de las cuestiones, que cuando uno se tomaba, o la persona se toma una primera copa, se desencadena una alergia orgánica. Nosotros los alcohólicos nacimos con esa predisposición de ser alcohólicos, es decir, nosotros tenemos esa disfunción orgánica, y no lo decimos nosotros, lo dice la medicina, es decir, una alergia de adicción. Las alergias son de expulsión, pero en este caso es de adicción. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos otra, y otra, y otra, y otra. Y ese es el famoso que nosotros los mexicanos decimos, ya me piqué. Después de 2-3 cervezas, ya me piqué. ¿Qué es eso? Esa es la compulsión por seguir bebiendo, tanto la obsesión mental del pensamiento de que la mente te pide otra y otra, y la cuestión orgánica que deseas una copa más, siempre una copa más. Esas dos cosas es lo más terrible que tiene la enfermedad, a tal grado que si llega la embriaguez. Ahora, la persona que ya ha perdido familia, ha perdido trabajo, profesión, todo, lo ha perdido. El alcohólico, se dice que el alcohólico es un enigma desconcertante. No lo es para nosotros los alcohólicos anónimos, no lo es. Es una persona enferma. Es una persona terriblemente enferma que está dominada por la obsesión y compulsión de seguir bebiendo. No tiene ánimos de ya de nada. Quiere pasar a otro plano, vuelvo a decirlo. Quiere decir, ya no le interesa. Ya se rindió, por decir así. Se rindió. Entonces, esto es tan grave, tan triste, que termina la persona pues en las calles pidiendo, en las cárceles, otros en el manicomio, otros en la fosa común, y otros, pues qué sé yo, en la cárcel, ¿no? Prácticamente, ya lo había dicho. Entonces, es tan terrible el alcoholismo que solamente, nosotros lo sabemos, ¿no? Que solamente un alcohólico que ha dejado de beber puede ayudarlo.
Y digo esto, tal vez sea yo un poquito atrevido al decir que solamente un alcohólico que ha dejado de beber puede ayudar a otro que está bebiendo. Lo digo porque a mí me dio resultado, lo hemos hecho por años. No desmerito el trabajo del psicólogo, del médico, de otras organizaciones. No. Nosotros, yo no nada tengo que decir de ellos. Simplemente hablo de lo que a nosotros nos ha dado resultado. El problema de Alcohólicos Anónimos me ha dado resultado y he visto cientos de personas recuperarse. No sé si está claro o algo. No, sí, y gracias por contestar esta pregunta, porque nos da una idea de, por supuesto, qué es lo que pasa, ¿no? Uno en cuestión de alcoholismo, y agradecemos que usted se sienta con esa confianza de poder platicarnos y decirnos, ¿no? Todo esto, lo que usted le pasó. Y hablando, bueno, ahora en esa transición de cuando usted encontró o lo encontraron en Alcohólicos Anónimos, ¿cuál fue ese punto de cambio? Ese punto que usted dijo, ya basta, yo quiero salir adelante y quiero, bueno, unirme a Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo usted se dio cuenta de esa organización y cuándo fue el punto que usted decidió, pues, dejar el alcohol? Bueno, estaba yo en la cárcel, había sido encerrado por borracho, obvio. Y llegaron unas personas a hablar de Alcohólicos Anónimos, nosotros le llamamos ya llevar el mensaje. Y los escuché y me acerqué a ellos porque llevaban cigarros, yo fumaba en ese entonces. Y los escuché. Después de salir yo seguí bebiendo, como siempre. Pero llegó el momento en que un amigo mío, que trabajábamos juntos, él fue a Alcohólicos Anónimos, le dio el regalo a su madre dejando de beber. Y él llegó y me dijo, vamos a Alcohólicos Anónimos. Y obvio, pues le contesté muchas groserías, improperios, muy típico de un borracho. Le dije que no, y estuvo insistiéndome por días, diario, y total que le dije, bueno, vamos. O sea, ya no pensé, voy a hacer esto, voy a dejar. No, yo no pensé nada. Simplemente fue un impulso. Le digo, pues vamos. ¿A dónde? Pues allá donde me dijiste, vamos. Y llegué, recibí una información, me dieron un aplauso. Es lo típico, a todos se nos aplaude. Se nos dice que es la persona más importante, y eso es, ¿cómo le puedo decir? No tiene palabras, es algo bellísimo, ¿sí? O sea, te reciben, no importa quién seas, no importa cómo vayas, no importa lo que hayas perdido, no nos interesa ni tu nombre, nos importa que estés ahí, que tengas la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Y me hablaron del alcoholismo, de quién es un alcohólico, me hablaron de los principios de Alcohólicos Anónimos, que son 36 principios, 12 para la recuperación personal, 12 para el servicio, para la unidad de los grupos y 12 para el servicio mundial. Me hablaron más que nada de experiencia, cómo bebieron, cómo les fue, qué perdieron, qué sintieron, qué pensaban, qué hicieron, qué les hicieron. Y hubo un puente de comprensión de alcohólico para alcohólico. Nadie escapa. La experiencia es algo tan invaluable, tan grande, que esa es la clave a muchísimas cosas, me atrevo a decirlo. Y me quedé y bueno, pues ya lo dije, desde entonces ya no he vuelto a beber. Y cuando una persona decide, igual como usted, una persona que quizá nos está escuchando, se identifica con su historia, se identifica con el alcoholismo y decide comunicarse con Alcohólicos Anónimos, ¿qué es la información que le dan, que le dicen cuando llegan? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando llega, ya sea por teléfono, cuando llega se le habla de que no hay requisitos, nada más querer dejar de beber es el único requisito, ¿sí? Y que es una persona, pues, que vale lo mismo, es la persona más importante. Y a nosotros nos da muchísimo gusto que vaya una persona bien recibida. No le preguntamos ni su nombre y le decimos que, y es real, no se cobra, no cobramos ni un 5. Nosotros los miembros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y mantenemos el grupo, o sea, pagamos renta, luz, todo eso. Sí, pero no le pedimos nada. Sí, esto lo va entendiendo a través del tiempo. Y la otra cuestión es del anonimato. Nosotros lo que hablamos
lo que decimos y le pedimos a la persona que va por primera vez, se quede o no se quede, le pedimos que lo que haya escuchado, haya visto, solamente es para él y ahí se queda. Sí, es bien importante el anonimato, porque hay gente, pues hay gente, la verdad, pública, por decir así, gente que todos se merecen el anonimato, ¿no? No podemos nosotros hablar qué es, quiénes están o qué se habla. Esa es una garantía de que su persona, su asistencia está asegurada, nadie va a hablar, ¿sí? Simplemente lo que ahí se escucha, lo que ahí se ve, ahí se queda. Y eso es muy, muy importante. Creo que el hecho de que cuando una persona llega a Alcohólicos Anónimos, pues lo hacen sentir, sienten el amor, el apoyo de muchas personas que se pueden relacionar con uno, que quizá nadie más nos pudo haber dado esto, ¿no? Como usted lo dijo, una persona que fue pues alcohólica es la mejor persona que puede ayudar a otra persona. Saben por lo que están pasando, saben lo que ocupan escuchar y pues el hecho de que pueden llegar y pueden sentir este apoyo, este amor que todos le dan en un lugar, pues creo que eso ayuda bastante a que una persona se sienta a gusto, incluso con el anonimato que usted nos dice, de que se van a poder sentir libres de poder llegar y poder platicar y poder escuchar toda la información que ustedes tienen. Cuando una persona va por primera vez, ¿ellos tienen que participar en hablar y decir su caso o pueden llegar y solamente escuchar? No hay regla, por decir así. Yo he visto personas que han llegado por primera vez y desean hablar. Perfecto, súbase a hablar y habla lo que quiera, no hay problema. Pero la mayoría, el 98, 99%, no hablan, escuchan. Lo que usted acaba de mencionar es muy importante. El alcohólico será siempre alcohólico. Dejamos de beber, pero seguimos siendo alcohólicos. Así se maneja dentro de la fraternidad de los AA. Sí, alcohólico hoy, alcohólico para siempre. Ahora, la esencia, lo hermoso de esto es de que compartimos las experiencias. No compartimos de que estudié o que tengo esto, dinero, prestigio, poder, etcétera. No. Eso para nosotros, con todo el respeto, es basura. No nos interesa, no nos importa y no nos sirve. ¿Sí? Así. Nosotros hablamos de la desgracia, de lo que nos aconteció, cómo bebimos, cómo vivimos, qué hicimos, cómo dañamos, cómo nos dañamos a nosotros mismos, cómo sufrimos con la soledad, cómo sufrimos con ese orgullo aberrante, con esa ira, con esa lujuria, con esos excesos dentro de la vida, cómo dañamos, a qué punto llegamos a dañar a nosotros mismos y a los demás, empezando por la familia. Ese dolor, ese sufrimiento, ese cúmulo de experiencias que solamente de un alcohólico que ha dejado de beber y le transmite a uno que quiere dejar de beber, y el que quiere dejar de beber escucha con atención y empieza a hablar, hay un puente de comprensión de espíritu a espíritu. O sea, somos almas gemelas, no nos engañamos, hablamos el mismo idioma, el idioma del corazón, el idioma del sufrimiento, ¿sí? Entonces esto tomamos, o sea, pisamos terrenos muy profundos, donde me comprenden, donde me dan esa fortaleza, esperanza, y me dicen, no eres el único, nosotros hemos vivido de esta forma, hemos sabido de esta forma, hemos perdido esto y estamos así, esto fuimos y esto somos, eso es lo que nosotros ofrecemos, y obvio, dejar de beber y un cambio de juicios y actitudes, otra vida, otra forma de vivir. Y agradecemos que usted esté con nosotros y pueda hablarnos de esto para poder entender un poco más, incluso invitar a la comunidad que se identifica, que gustaría poder unirse a Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes? ¿Cómo podemos unirnos si de algún momento decidimos decir, basta ya, quiero buscar ayuda? ¿Cuál es ese número de teléfono? Bueno, tenemos un número de teléfono que está... Tiene que estar, obviamente, las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, excepto cuando duerme la persona encargada.
Es el número, ese es 15-482-5197. Este es un número de teléfono de que nosotros tenemos para que la persona reciba información, le dé información cuántos grupos hay, según donde viva la persona, o bien nos hablan y vamos por la persona, si no puede ir y vamos por él, le llevamos un grupo, la regresamos a su casa, sea hombre o mujer, no importa. Sí, pero este número es importante, 615-482-5197, ahí le pueden dar bastante información. 615-482-5197, 615-482-5197 para más información. Si usted tiene una pregunta que guste dígame. Hacer, no, le digo a la comunidad, okay. Si tiene una pregunta que quizá le quiera hacer a usted, don Jesús, o a nosotros de alguna manera, nos puede comunicar, se puede comunicar con nosotros al 615-992-1640 vía mensaje, es el 615-992-1640 o también puede comunicarse con nosotros en cabina llamando al 615-732-5333, 615-732-5333 y nuevamente el número de teléfono para comunicarse con ellos directamente es el 615-485-5182. 615-482-5197 para recibir más información. Don Jesús, dígame. Si cuando una persona pues ya decide poder comunicarse con ustedes, nos informó que pues la persona que gusta buscar la ayuda es la que tiene que estar dispuesta a ir. ¿Qué pasa si un familiar gustaría ayudar a su ser querido? ¿Cómo le podrían hacer? ¿Se podrían comunicar con ustedes? ¿Qué recomendación le puede dar a un familiar o un amigo? Bueno, si una persona tiene un familiar que quiere dejar de beber o está preocupado porque está bebiendo mucho, que es lo más común, sobre todo la esposa, ¿no? La esposa es la que saca la cara, la verdad. Vamos a hablar claro, es la que tiene, es la que enfrenta las cuestiones, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Puede hablar este número, puede asistir a cualquier grupo, preguntar, y nosotros vamos. En este caso, bueno, yo, pues mi número lo he dado a todo mundo. Quien me llame, puedo ir, puedo hablar con la persona, no hay problema. Pero un familiar, si quiere llevar a su esposo, a su hermano, a su tío, a su padre, a su hijo, etcétera, puede asistir al grupo junto con la persona que tiene problemas. Es bien recibido y se le da una información. Perfecto, el número es 615-482-5197, 615-482-5197. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar continuamos el día de hoy hablando con don Jesús, que es miembro de Alcohólicos Anónimos. Regresamos. Hacemos una pausa, pero no te vayas. Mantente bien informado. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando.
Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Continuamos el día de hoy en El Jefe Informa y también en nuestra comunidad, en nuestra página de Facebook, en El Jefe FM. El día de hoy informando sobre el alcoholismo, sobre Alcohólicos Anónimos con Don Jesús, que él es miembro de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, continuamos el día de hoy. Recuerde que si usted gusta más información, conoce a alguien que quizá ocupe esta ayuda, usted mismo que se identificó con la historia de Don Jesús o también que dice, pues yo creo que me estoy identificando con lo que es una persona que es alcohólico, puede comunicarse al 615-482-5197, 615-482-5197 para más información. Don Jesús, bueno, hemos hablado un poco sobre cuando una persona ingresa a Alcohólicos Anónimos, lo que sucede por primera vez. Después de esta primera vez, ¿qué es lo que continúa? ¿Hay citas semanales? ¿Cuáles son los servicios más allá de la primera vez? Ok, la primera vez es una reunión de información. Les hablamos qué es Alcohólicos Anónimos, cómo fue fundado, quiénes lo fundaron, en qué año. Y bueno, hablamos de que fue fundado en 1935, el 10 de junio. Acabamos de cumplir 86 años en el mundo. Alcohólicos Anónimos acaba de cumplir. Está en más de 180 países. Hablamos de esa información, le hablamos sobre el alcoholismo, le hablamos quién es un alcohólico, le hablamos de un plan de 24 horas. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, por esas 24 horas yo no bebo. Así me lo invite, quien me lo invite, ahora sí que voy a hablar exageradamente, se muera quien se muera, se enoje quien se enoje, yo no bebo. Por 24 horas. Este es un plan efectivísimo, porque dicho sea de paso, mucha gente aplicando este plan, podrá escuchar, ahorita en este momento está escuchando el por qué nunca le dio resultado las promesas, las famosas mandas a alguna deidad que tengan, las promesas a la madre, al padre, a la esposa, etcétera, no funcionaron, remedios y cuanta cosa, no funcionan. No funcionan. A nosotros nos funcionó solo por hoy, 24 horas, un día a la vez. Solo por hoy no bebemos. Este es muy importante, este plan, muy efectivo. Y hablamos del requisito, que no hay requisito, solamente dejar de beber, querer dejar de beber. Respecto al dinero, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y sobre el anonimato. Esa es una reunión de información. Al otro día le llamamos una reunión de alcohólico para alcohólico. Es decir, vamos a hablar ya más a fondo, verdaderamente a fondo, lo que mencionaba hace rato, de cómo era, cómo bebía, qué hice, qué no hice, los problemas. Y sobre todo cuando ese es nuevo, se trae mucho dolor. Entonces, la persona, si quiere hablar, puede hablar, desahogarse. Entonces, la reunión son de 2 horas, participan los que quieren, hablamos sobre eso, hablamos sobre el alcoholismo nuevamente, remarcamos sobre las experiencias. Eso es bien importante porque queremos dejar bien claro en la mente de las personas, como lo hicieron conmigo, sobre la enfermedad, los puntos de vista, experiencias. Esa es una reunión ya muy formal de alcohólico para alcohólico. Es ya a partir de allí, no se le pide nada, que se siente, que escuche, que se sienta cómodo, y no somos más que borrachos, nada más, que compartimos nuestras experiencias. No vamos a ponerlo a rezar, a cantar, o a exigirle, o nada de eso.
nada de eso. Simplemente siéntese y escuche, y eso es todo. Y si tiene, quiere participar, súbase y hable, y no hay problema. Entonces, así es como se llevan a grandes rasgos las reuniones día con día. Hay otros tipos de reuniones de trabajo del grupo, pero esos vemos para los que ya tenemos tiempo para ver los problemas de grupo, de dinero, de, en este caso, de transmisión de mensaje, de eventos, etcétera. Este, de aniversario de grupo, otro tipo de actividades, ¿no? Pero eso es a través del tiempo, poco a poco. Todo es poco a poco. Y sabemos que también van a tener un evento próximamente en agosto. ¿Nos puede platicar un poco sobre este evento y cuándo se llevará a cabo? Sí, este grupo se llama Camino a la Sobriedad, que está en el 2572 de Montesboro Pay, letra C. Este grupo va a cumplir 17 años, entonces se le llama una semana de unidad a partir del 7 de agosto y termina el 7 de agosto. Toda una semana donde afluyen grupos invitados y cualquier persona puede ir. De hecho, a un grupo de AA todo el año funciona y cualquier persona puede ir, hombre o mujer. No necesariamente vamos a conocer este evento porque la cuestión de que va a cumplir 17 años que tiene las puertas abiertas. Este agosto, y hay más eventos próximos de los demás grupos que cumplen año con año su aniversario, y lo festejamos con una reunión de información al público, con una fiesta, comida, música, pero nada de alcohol. Así, sí, esto es la alegría de vivir, le llamamos. Ahí está, bueno, esa información va a ser del 2 de agosto hasta el 7, y si una persona gusta llegar, ¿cuál sería pues su número de teléfono también para más información? Sí, claro, un número de teléfono que puede proporcionar es 615-836-9696, es de un miembro de ahí, de ese grupo. Perfecto. 836-9696. Ahí está el número de teléfono para más información, y recuerde que si usted, bueno, quiere empezar solamente en ir en Alcohólicos Anónimos, puede hacerlo, puede comunicarse con ellos al 615-482-5197. Bueno, don Jesús, agradecemos el tiempo que usted se tomó para poder platicar con nosotros, hablar con la comunidad, informarnos un poco más de lo que es alcoholismo, que es una persona alcohólica, incluso su historia, que creo que nos dio un poco de pues un poco de lo que realmente se vive una persona, y no solamente lo que uno opina, ¿no? Lo que uno ve, sino que lo que realmente sucede. Así que agradecemos que se tomó la oportunidad de poder hablar con nosotros. ¿Y hay algo más que usted le guste dejar saber a la comunidad, un recado que le quiera decir a una persona que nos está escuchando, que posiblemente pues necesita la ayuda de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué recado le gustaría dejar saber? Bueno, si me regalaran una hora, de verdad, es que este problema de alcoholismo es tan grave que se ha unado la drogadicción. Hoy en día han llegado muchísima gente por drogadicción, ¿sí? Nosotros lo recibimos a todo mundo. ¿Qué mensaje le puedo decir? Bueno, le voy a suplicar a todos aquellos que tienen problemas o que tienen un familiar que empieza a tener problemas o cree que tiene problemas, por favor, que se libere de prejuicios. La palabra Alcohólicos Anónimos como que cae muy, como que raspa, ¿no? Raspa en el cerebro de la persona. Es lo más bajo. No saben, no conocen. No se dejen ir por las palabras, ¿no? Alcohólicos Anónimos piensan que es aquel, ya lo decíamos hace rato, de la persona que anda, decíamos en México, ¿no? Que anda con una bolsa de papeles en el hombro, una botella en la cintura de alcohol y una manada de perros. Sí, es considerado alcohólico. Sí, también él es alcohólico. Y así como aquel que está en una oficina o en su casa alfombrada, tirado, bebiendo, también es alcohólico. Es lo mismo, nada más que el lugar es diferente. Y si no han dado pidiendo una moneda allá afuera, simplemente levanta el teléfono y dice, compadre, préstame $1,000. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El sufrimiento es el mismo. O sea, no hay vuelta de hoja. Sí, bueno. Esa es otra cuestión. Lo que yo deseo decir es que se liberen de prejuicios.
La palabra Alcohólicos Anónimos es el nombre de la fraternidad desde 1935, que ha salvado muchas vidas. Entonces, le pedimos encarecidamente que si conoce a alguien o tiene problemas, por favor, vaya, asista, conozca, escúchenos. No deseche lo que no conoce. El problema de alcoholismo es cada vez más grave. El beber, para finalizar, el beber no es el alcoholismo. El beber es la consecuencia de problemas más profundos de personalidad. Si se da cuenta la gravedad de la cosa. O sea, son problemas mentales y emocionales muy profundos. Entonces el beber, el drogarse, son problemas, es la consecuencia de problemas más profundos que tiene la persona. Y no quiero agrandar mucho la cosa porque igual el comer en exceso, hay un problema muy fuerte emocional, sí, igual que el no dormir o dormir demasiado, etcétera. Todo extremo es la consecuencia de un problema muy profundo de personalidad. No somos psicólogos, pero la psicología, la psiquiatría, la religión, la medicina, todo está impregnado en la literatura y lo que es Alcohólicos Anónimos. Por eso decía, no desprecien lo que no conocen. Se oye muy adelante, ¿no? Alcohólicos Anónimos. No, es algo que de verdad, libérense de prejuicios y los invitamos, serán bien recibidos en cualquier grupo. Y pues bueno, pues gracias por escucharnos y que pues Dios los bendiga, ¿no? A todos. Muchísimas gracias, don Jesús, nuevamente por estar con nosotros y por abrir las puertas a todas las personas en este día para que busquen la ayuda necesaria, para que puedan participar, para que puedan, bueno, pues finalmente encontrar la ayuda que quizá nunca sabían que necesitaban. Así que agradecemos, don Jesús, por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a usted, Jesús. Muchísimas gracias. El número de teléfono para más información es el 615-482-5197, 615-482-5197 para más información. Lo invitamos a que se comunique con ellos. Si usted es una persona que cree que tiene problemas con el alcohol, bueno, comuníquese con ellos, lo van a poder entender y lo van a poder ayudar y por supuesto dar mucha información, ¿ok? El número de teléfono es 615-482-5197 y usted puede ser una persona como don Jesús que pudo asistir y cambió su vida por completo y no ha tomado ninguna gota de alcohol. Así que nuevamente muchas felicidades a usted que tomó esta iniciativa para el bien de usted, para su familia y por supuesto motivando a muchas personas a que también haga lo mismo. Bueno, también lo queremos invitar el día de hoy, bueno, el partido de Nashville Soccer Club porque se va a enfrentar contra Atlanta United a las 7:15 de la tarde. Va a poder estar en sintonía del GPFM porque vamos a estar transmitiendo el partido en español porque el GPFM es la estación oficial de Nashville Soccer Club en español. Nashville Soccer Club contra Atlanta United hoy julio 8 de julio a las 7:30 empieza este partido, pero a las 7:15 puede estar en sintonía del Jefe 105.3 FM. Y también lo queremos invitar este sábado porque tendremos una entrega de despensa para nuestra comunidad. Usted puede llegar, bueno, a Columbia State Community College. Ahí va a poder encontrar también, bueno, despensa para usted y su familia este sábado 10 de julio a las 9 de la mañana hasta agotar existencia en Columbia State Community College. La dirección es la siguiente, es la de 3465 Hampshire Pike en Columbia. Es el 3665 Hampshire Pike en Columbia, Tennessee, para que usted pueda llegar y pueda recibir esta despensa. Será una despensa por auto. Deja la cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Permanezca en su auto y recuerde, va a ser en Columbia State Community College este sábado 10 de julio a las 9 de la mañana hasta agotar existencia. Y la dirección nuevamente la voy a corregir, que es el 1665 Hampshire Pike en Columbia, Tennessee. 1665 Hampshire Pike en Columbia, Tennessee. Los invita el Jefe FM, Univision y One Generation Away.
Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Por favor, compartan la entrevista. Estuvimos en vivo en el Jefe FM en Facebook. Compártala con otras personas que quizá usted piense que necesitan esta ayuda, estos servicios. Por favor, siéntase con la libertad de poder compartirlos y también salvar vidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su servidora Nayeli Lamía. Hasta la próxima. Hasta la próxima edición de El Jefe Informa. Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche el Jefe FM todos los viernes en punto de la 1:00 p.m. con Ayele Alamilla y el Dr. Héctor Carrasco, en donde se tocan temas de salud en su propio idioma: COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, geriatría, colesterol, obesidad, cáncer, asma y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice el Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el Dr. Carrasco. Viernes 1:00 p.m. Día de la Familia Hispana en Nashville Shores. Domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. Habrá folclore, bailes, entretenimiento, juegos, premios, comida típica y mucho más. Busque su cupón digital de descuento en la página de Facebook del Jefe o solicítelo por teléfono, WhatsApp o Messenger. El Jefe FM y Nashville Shores te esperamos. Día de la Familia Hispana. Domingo 18 de julio a partir de las 10 de la mañana. Patrocinado por Freeland Auto, PRMG1 y Lee Company. Entrega de despensas este sábado 10 de julio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. Columbia State Community College, 1665 Hampshire Pike, en Columbia, Tennessee. Permanezca en su vehículo, cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas, sábado 10 de julio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencia. Columbia State Community College, 1665 Hampshire Pike, en Columbia, Tennessee. El Jefe, Univision. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.